Y en un gesto. Buenas tardes, señor profesor. Buenas tardes, Perazo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Necesita algo? ¿Eh? ¿Quieren necesitar algo? Sí, que se calle y me deje dar la clase. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Gómez Stereo. Sí. Al fondo, siempre. ¿Alguien más me quiere saludar? Hola, buenas. Buenas tardes. En un gesto que me enaltece. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? En un gesto que me enaltece como. Hola, profe. ¿Tu nombre, querido? ¿Tu nombre, querido? Montero. Montero. Bueno, Montero, tenés un uno. ¿Ah? Pero solo a mí y todos se lo dan. Sí, no, porque estás de vino. Voy a hablar de mi otro némesis en esto que es el rock. Uh-huh. Y son la policía. The Police. ¿Ah? Así que vamos a hablar de The Police. ¿Te gusta The Police? Me gusta. Era uno. Curvo, Kurt Air, estaba de gira y tenía un baterista muy bueno. Ajá. Porque no dejemos que el árbol nos cubra el bosque. Bien. Termina el show y se le arrima un muchacho. Y le dice, ¿me das tu teléfono? Y el tipo dice, bueno, caramba, no era lo que yo tenía pensado para terminar la noche. Pero le das un teléfono. Este muchacho se llamaba Gordon Sumner. Ajá. Pero nadie le decía Gordon. ¿Qué les cuento? Que este muchacho vivía con un jersey de lana, con un buzo de lana, busito amarillo y negro a rayas horizontales, parecía una abejita. Una abejita. Y entonces le decían Sting. Sting es picadura. La cuestión es que los dos músicos se encuentran, zapan, congenian. Oh, caramba. Y dicen, ta, necesitamos un guitarrista, porque Sting tocaba el bajo y cantaba. Entonces reclutan a un muchacho de la isla de Córcega. Caramba. No sé cómo se dice, un corsegués, un corseguí, como los borseguíes, no sé. Un corseñano, un corseñac. Reclutan llamado Henry Padovani. Y entonces así nace The Police. En mayo de ese año, del 77, lanzaron Fallout, ¿tá? Que es el primer simple de The Police, que es esto que estamos escuchando. ¡Ah, bueno! ¡Ojalá! ¿Eh? Y en poco tiempo. Suena distorsión. Muy parecido al primer disco de los Clash, esto, por ejemplo. Mayo, estamos hablando de 5 meses. No digo que lo robe. ¡Ah! ¡Ay, bueno, ya entró a cantar el tántrico, la puta que lo canta! Tenían 25 pibitos. O sea, eran jóvenes, no tanto, no eran adolescentes, pero Andy Summers para ellos era un veterano. Y obviamente, obnubilados con su talento para la guitarra, le dijeron, Andy, tenemos una banda, se llama La Policía. ¿Querés juntarte con nosotros y ser parte de La Policía? Y le dijo, ¿y la banda que son ustedes dos? No, nosotros dos y un guitarrista. Dijo, no. Yo me uno a la banda, pero con la condición de que nos mantengamos como que un trío. Que no haya otro guitarrista. No quiero otro guitarrista. La gran llamada. No, pero mirá que el guitarrista se llama Padovani. No me importa. No me importa. Tira y afloje. Dos shows como cuarteto. Y cuando entró Andy Summer a Padovani, le pasó la escoba, el trapo y el lampazo. Y a los dos shows echan a Padovani, que hoy tiene una panchería en Newcastle. Jugó después en el Córcega mucho tiempo. Jugó en el Córcega hasta que una lesión de los gemelos lo persiguió y le acabó con su carrera. En determinado momento, Miles Copeland va al estudio a ver en qué andaba el hermano, ¿no? Esa cosa que se estuvieran gastando la plata en fafafa. Claro. Y escucha esta canción. Roxanne. Ese es el hermano riéndose. Ese es el hermano que se ríe. Contando la plata Y cuando escucha a Roxanne, dice, ¡apalala! Acá hay algo. Roxanne. ¿Ah? El tipo dice, ¡ojo! Acá hay algo. Así. Y cuando escucha a Roxanne, sin escuchar el resto del disco, les ofrece
ser su manager y les ofrece un contrato discográfico con, una, con un sello llamado A&M. Miles Copeland, el hermano de Stuart Copeland, escucha a Roxanne y dice, acá hay algo, here, there is something, y les ofrece contrato discográfico, les ofrece a su manager, lanzan el simple y con el simple no pasa nada. ¿Qué hace la gente de A&M? Ustedes saben la temática de Roxanne, habla de una prostituta. Sí. ¿Qué hace A&M? Dice, este simple fue prohibido por la BBC. Escucha el simple de The Police, prohibido por la BBC. Ah, marketing. Entonces, acción de marketing. Entonces todo el mundo quería escuchar el simple de esa banda. Buena pregunta, Perazo. No era cierto que lo habían prohibido. Una banda que clava un número 1 en el Reino Unido y un número 25 en el chart americano, por lo menos un millón debe haber embolsado. Y como esta sección se llama El Primer Millón, para De Arriba un Rayo, el disco Regata de Blanc, segundo disco de The Police del 79, es El Primer Millón de The Police. Y de ese disco vamos a escuchar esta canción que se llama profesor. Caminando en la Luna. Madre, nada que ver con Michael Jackson. Mira cómo salta en la luna.